Permíteme presentarte. Brian Rodding es el enólogo de Canvas Back Wine. Es una bodega que está ubicada en el estado de Washington y es parte del grupo Duckhorn Portfolio, que tiene 8 bodegas. ¿Me confirmas, Brian? ¿Cuántas bodegas tiene Duckhorn Portfolio? ¿Me escuchas? Ahora ya somos 8. Somos Canvasback, Duckhorn, Decoy, Costa Brown, Paradox, GoldenEye. ¿Qué me falta? Calera. Ok. Cuéntanos, comencemos entonces, cuéntanos un poco la historia del grupo, que empieza con una pareja, una bonita historia de una pareja que viaja a Europa. Exactamente. Duckhorn se fundó en 1978. Ya somos más que 40 años de edad de la bodega norteamericana. Y realmente tenemos una rica historia aquí, basada en Napa, en California, y fundada por Dan y Margaret Duckhorn. Y todavía están muy envueltos en las operaciones hasta hoy. Y bueno, en los últimos 40 años hemos crecido bastante, aplantando y comprando más viñedo, más terrenos y creciendo todo ese tiempo. Y ha sido buenísimo. Yo ya llevo casi 7 años con esa winería y me encuentro muy, muy feliz por las oportunidades que tenemos vinos de una de las mejores uvas del mundo. Yo creo en mi corazón que tenemos la oportunidad de trabajar con el material más buena que hay en Norteamérica. Comienza con una pareja que se llaman Dan y Margaret. ¿Cómo inicia esa historia? Ellos, sí, habían viajado bastante en Europa y mientras estuvieron ahí, vieron una forma de vivir y una forma de crear vinos que en ese año era muy muy rural en esos momentos y realmente no tenían la imagen de vino fino. Todas las posibilidades ya estaban en California, pero la idea de tratar de hacer un tratamiento a los vinos a ese nivel, como veían en Pomerol, en Bordeaux, le inspiraron bastante a ver eso. Y regresaron a los Estados Unidos dedicados a la idea de tratar de hacer un tratamiento así tan serio. ¿Ellos se mantienen activos todavía en el grupo? Sí, realmente están jubilados los dos, pero Dan y Margaret todavía trabajan en la junta directiva, así que les interesa mucho la dirección de la compañía y las ideas grandes. Realmente pa pasan sus días jubilados y contentos. Tú nos mencionaste ya las 8 bodegas del grupo. Entiendo que hay una bodega nueva que se llama Greenwind Wines. Cuéntanos un poco sobre esa nueva adquisición de la bodega. Así, Greenwing es una nueva marca que estamos haciendo aquí en el estado de Washington. Gilberto, Washington queda al norte de California, casi pegado con la frontera con Canadá. Así que estamos en el puro norte. Un poco más frío aquí en las noches y también durante los inviernos, comparado con Napa. Y lo bueno de eso es nosotros aquí en Washington podemos mantener, guardar la acidez natural de la uva. Y así que hace un estilo de vino muy vivo, muy activo, muy jugoso. Y la idea en Greenwing es tratar de hacer un vino más accesible al público. Es un poco menos costoso que Canvasback. Cuando hacemos Canvasback, nada más viene de una zona muy especial, Red Mountain, la montaña roja, sería en español. Y realmente es muy chiquita como una zona para viticultura. Greenwing viene de la Columbia Valley, la Valle Columbia, que es más grande. Es la diferencia entre café común guatemalteca versus café de Huehuetenango o algo así con una área más chica. Ya Pero casi Greenwood. eres guatemalteco, ya casi chapín. Soy muy fan del café guatemalteco. Es lo que tomo casi día.
Entonces sigue contándonos sobre Columbia Valley y esa especificación de Canvasback. Sí, Columbia Valley realmente quiere decir Washington State, estado de Washington. Es una zona muy rural, así que es muy despoblada. No hay mucha gente aquí donde vivo yo. No es como California, donde hay un montón de gente cerca de la Bahía de Napa. Por ejemplo, San Francisco, una ciudad de 8 millones de habitantes, queda nada más a 1 hora de Napa. Aquí estamos a 6 horas manejando de una ciudad grande, que sería Seattle. Y lo que pasa es que yo cuando voy a nuestros viñedos, un viñedo puede quedar como a 3 horas de otro viñedo o 2 horas de otro. Así que viajamos muy largo para agarrar todas esas uvas. Pero hay muchas posibilidades para la calidad aquí en Columbia Valley. Pero la zona es muy desconocida. Por eso podemos crear un vino que es jugoso, delicioso, muy rico. Mucha textura, mucho sabor, mucho color oscuro, todo lo bueno que apreciamos en los vinos finos, pero no cuesta mucho. Aquí en los Estados Unidos cuesta $28 comparado con los $40 que cobramos para Canvasback, que viene de Red Mountain, que es la zona más chica y más intensiva, digamos. Ok, más masiva. Sí, eso. Más masiva. Gracias. Estos vinos, ¿tú los asesoraste en el proceso de la selección de la bodega? ¿Tú te estás dividiendo el trabajo entre Greenwing Wines y Canvasback Wine o sigues enfocado exclusivamente en Canvasback? Diga otra vez, hubo una interrupción. Si tú apoyaste al grupo en en el análisis de la compra de esta bodega Greenwing Wines y los estás asesorando y dividiendo tu trabajo entre las dos bodegas, o estás enfocado solo en Canvasback. No, no, yo realmente manejo las dos bodegas. Y realmente no compramos Greenwing, sino que lo Ok. fundamos. Es una marca que fundamos nada más hace 2 años. Es totalmente nueva y con la idea de traer vinos buenos de Washington a la gente en cualquier parte. Lo bueno de aquí de Washington es por fin, después de 30 años de desarrollo en la industria de vinos aquí, y venimos un poco atrasados de California. Es realmente la industria de vino es más desarrollado allí. Pero aquí en Washington, por fin, hay una plenitud de viñedos buenos, maduros, creciendo una cosecha muy buena. Y ahora nos sentimos que ahora fue el tiempo para hacer esa marca, para tomar iniciativa y tener la oportunidad de crear vinos a ese nivel. ¿Cómo te sientes tú como enólogo el haber visto durante todos estos años que, como tú bien dices, al fin se está tomando en cuenta o se está reconociendo la calidad del vino de Washington? Yo pasé toda mi vida aquí en Washington. Permíteme, voy a cambiar de sitio porque mi Ok. vecino está cortando el césped. No se escucha. Hey, ¿qué podemos hacer? Es la época de coronavirus. Normalmente estaría en la bodega. Ok. ¿Me ven? Sí, perfecto. Realmente ahora en Washington es una de las mejores épocas en nuestra historia de producir vinos. Como hemos llegado por fin tal vez en la imagen internacional, tenemos una oportunidad de presentar esos vinos a más gente. Y para mí eso es lo más bueno. Yo crecí en un pueblo muy chico aquí y cuando yo era niño, nada más crecíamos manzanas y eso fue todo, y patatas, papas y manzanas. Y bueno, aunque las manzanas y las papas son muy buenas, yo creo que vino fino es mejor y me da mucho orgullo personalmente ver esos cambios aquí
y entender que podemos mejornos, mejorarnos así, de esa manera, con vino fino. Porque en este mundo, después del vino, viene más restaurantes, más arte, más cultura, todo eso, y he visto todo eso desarrollar dentro de mi vida. ¿Cuál es la distancia que hay entre Canvas Back y Green Wing? ¿Como distancia física? Sí. Bueno, los viñedos quedan a lo más como 3 horas de uno a otro. Pero también hay un poco, hay bastante Canvas Back que mezclamos en Green Wing. Así que tiene una parte que viene de Red Mountain y de nuestro viñedo propio. Así que tenemos 20 acres, serían como 8 hectáreas en Red Mountain. Y como el viñedo todavía es joven, estamos utilizando mucha fruta de allí, Merlot, más que nada, en las mezclas de Green Wing. Porque los viñedos jóvenes producen más cantidad después de como 5 años, pero hasta realmente no hacen su mejor calidad hasta que lleguen una edad de como 7 años, 8 años. Eso es cuando empieza lo más mejor. Sí. ¿Cómo manejas la logística de esas dos bodegas con diferencias y distancias? ¿Cómo te divides? Sí, ahora nos está costando un poco. La distancia física vale algo. Y por eso, ya sí, paso mucho tiempo manejando de un lugar a otro. Y realmente estamos este año en 4 edificios. Son 4 bodegas para manejar todo ese volumen. Y así que sí, es un brete un poco. Uno tiene que correr un poco aquí en Washington para hacer vino. Hay un término que se llama, y lo debes conocer bien, que es el flying winemaker. Tú eres un driving winemaker. Good one. Yeah. ¿Qué debe esperar una persona que pruebe los vinos de Canvas Back? Bueno, y aquí tengo la etiqueta para que ustedes lo vean. Canvas Back es un vino de terroir. Es un vino muy específico. Viene de una área que nada más tiene, sería 1.800 hectáreas. Así que es muy, muy chico. Si eso fuera una ciudad, nada más sería como 8 bloques en una ciudad. Así que es muy específico. Los terrenos, los suelos son muy específicos. Y el efecto en la botella es muy impactivo. Red Mountain es una zona que brinda sabores intensos, mucha acidez, mucha fuerza de textura. Eso sería, y muchos sabores muy enfocados en la fruta roja. Para decir fresa, ¿cómo se dice raspberry en español? Raspberry. Ahorita no me acuerdo. Raspberry. Raspberry, ciruela, chocolate, pero muy enfocada en los sabores rojas más que nada. Y también con mucha acidez. La acidez es tan importante en vino porque le da un espíritu vivo y le hace sentir más jugoso en el paladar. Así que pero también hay unos sabores muy específicos a los suelos de esta zona. Y estamos en un desierto, así que y el aire aquí huele como un desierto. Es muy seco. Hay como esta planta, no sé cómo decirlo en español, pero es sage. Es una salvia o algo así. Pero hay un olor del desierto que es muy específico y eso siempre puedo oler en nuestros vinos de aquí. Y una vez que alguien lo sienta y lo huela, huela. Nunca lo va a olvidar específico. Y así por eso agradezco mucho los vinos de Red Mountain. Yo creo que es
la zona más mejor que tenemos en Washington para el Cabernet Sauvignon, específicamente. De este Canvas Back Cabernet Sauvignon, ¿cuántas botellas producen? Dígame otra vez, por favor. ¿Cuántas botellas producen de este Canvas Back Cabernet Sauvignon? Sí, en 2016 producimos 18,000 cajas, y que sería que unos 240,000 botellas por okay. ahí. ¿Cuál es la capacidad de añejamiento de este vino? ¿Cuántos años se podría guardar? Yo creo que va a guardar bien en la bodega, por lo menos 10 años hasta 25 años. Es un vino muy, muy concentrado, muy fuerte, con mucha textura y acidez. Y esas son las características que se necesitan para tener vino que puede madurar muy bien, para aquí, resistir la edad. Aquí nos preguntan si el vino está en Guatemala. Sí, el vino está disponible en Guatemala. Y como menciona otra persona, también lo distribuye Corchos. Y les menciono que me hablaron de la importadora y tienen un precio especial solo por el día de hoy. Entonces, allí nos pueden escribir para que puedan obtener ese descuento especial de, creo que son 295 por botella. El Cabernet Sauvignon no es el único vino que ustedes producen. También tienen Shiraz, tienen Riesling y tienen dos Cabernet Sauvignon diferentes. Cuéntanos un poco sobre estos otros vinos. Sí, lo que a nosotros nos gusta hacer es enfocar en los viñedos específicos de Red Mountain. Y hay unos viñedos que ya tienen más que 40 años de edad, y hay unos viñedos buenos que tienen como 10 años de edad, que se comportan muy distintamente, muy diferentemente. Y es buenísimo explorar los suelos y y los terroirs de esos lugares por esos vinos. Una cosa que sí quiero mencionar es que tuve la oportunidad de venir a Guatemala hace un año, y Gilberto, usted y yo nos conocemos ahí. Sí. Y me pegó muy fuertemente qué maravilla es ese país. Y nada más había ido una vez en mi vida antes de eso, pasando realmente, manejé por Centroamérica, pero no tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo. Pero en ese viaje del año pasado, me impresionó mucho la calidad de sabiduría y de habilidades en cuanto a los vinos con usted y con la gente en la ciudad de Guatemala. Y también Corchos, nuestro importador, con Jorge Solís y todo lo demás de ahí, realmente saben el mundo del vino y lo entienden muy bien. Y nada más quiero decir que estamos muy alegres y muy orgullosos de estar representados ahí en Guatemala y tener los vinos ahí para que la gente guatemalteca los pueda conocer y disfrutar. Exactamente. Muy bien, me estabas contando sobre los otros vinos que elaboran allí en Canvas Back, que tienen un Shiraz y un Riesling, y otros dos Cabernet Sauvignon, entiendo que tienen. Como estamos en el norte de los Estados Unidos, estamos casi en Canadá. Mi casa queda como a 4 horas de Canadá manejando, así que aquí hay mucho frío. Y el Riesling, siendo una variedad alemana, aquí está muy alegre de crecer aquí en Washington. Uno tiene que buscar la altitud para crecer Riesling para agarrar la máxima calidad de ella. Así que para Riesling siempre buscamos altitud más que 600 metros. Sí, eso es la zona perfecta para Riesling. Y Syrah también hace bastante bueno, a una altitud más baja. Y realmente Syrah probablemente es una de las uvas más perfectas para nuestro clima. Desafortunadamente, parece que no hay mucho interés en el Syrah como una variedad. Y eso,
Para mí es muy triste, porque realmente Syrah hace uno de los mejores vinos en el mundo y es muy, es como muy adaptable. Uno puede empujar el vino para esta dirección o hacerlo diferentemente para agarrar otro estilo. A mí me encanta Syrah y ojalá que en los mercados internacionales que la gente vaya a apreciar esa uva más. Pero aquí, por el momento, hacemos una cantidad muy chica. Son como 500 cajas en total de Syrah, de unas zonas muy específicas. También en el Walla Walla Valley, en el Valle de Walla Walla, donde estoy yo ahora, que queda como a hora y media de Red Mountain. ¿Cuál podrías decir que es la mayor diferencia entre el Syrah de Canvasback y de esa zona y el Syrah que mucha gente más conoce, que es el de Australia? Oh, sí, la Syrah que viene de Australia, más que nada lo veo muy, muy frutosa, y aquí los estilos más apreciados de Syrah es muy más salada, más salado, digamos, uh-huh. Like savory, sí. Más como, más sabor a mineral, a piedras quebradas, a pimienta, a carne asada, todo eso. Es un estilo un poco más comparado con lo que viene del Ron, del Valle de Ron en Francia, pero también aquí es, yo no quiero compararlo exactamente a eso, porque es su propio estilo aquí, lo que crecemos. Y aquí localmente, en nuestro estado y en esta parte de los Estados Unidos, se aprecian esos estilos de Syrah mucho, pero son muy distintos. Lo que viene de Australia es como mucho... mucho blueberry, más fruta. Aquí son más como vinos de terroir. Vamos a aplicar la misma pregunta al Riesling. El Riesling de Canvasback o de la zona de Washington, comparado con el Riesling alemán, que es su origen. ¿Cuáles serían las mayores diferencias? Realmente, sí, el Riesling que viene de aquí es más comparable con el Riesling que viene de Alsace, en Francia. Estamos casi a la misma latitud que Alsace, que está pegada en la frontera con Alemania, en la parte sur de Alemania y la parte noreste de Francia. Una nuestra. Y por eso hace un estilo de Riesling con mucho cuerpo, un poco más alcohol que los estilos alemanes. Los Rieslings alemanes usualmente tienen un alcohol entre 8% y 11, 12%. Aquí llega normalmente a 12,5%, 13%. Y así que tiene un poco más fuerza y también un poco más riqueza. También, a mí me encantan los estilos que vienen de Alemania por su, su elegancia, por su, no sé, como son tan ligeras. Pero aquí hace un estilo un poco más, con más sabores a miel, a néctar, ¿qué más? A vainilla, a jazmín, muchos olores florales, todo eso. Son uno de los vinos que a mí me encantan más que nada, son los Rieslings. Y yo creo que es una variedad que realmente la gente no aprecia tanto. Vale la pena que la pruebe. Es la muy, muy más chingona. Te quería preguntar qué tipo de barricas usan en Canvasback o cuál es la filosofía con el tema de las barricas. Sí, la barrica vale mucho. Realmente para un montón de tiempo con la selección de barril. Y utilizamos una mayoría de madera francesa, pero a mí me gusta el efecto de roble americano. Si es el problema con roble americano normalmente es que tiene mucho tanino y también mucho sabor a coco y demasiado sabor a vainilla. Pero si uno es paciente y selecciona muy cuidado, el roble americano puede ser muy impactoso de la manera correcta. Y así que en Canvasback utilizamos 7 y 10.
perdón, con roble francés, usualmente hay un poco más consistencia. Así que valoramos mucho el roble francés. Pero yo utilizo los dos y depende del vino. Si un vino tiene una textura muy suave, usualmente le queda mejor madera francesa. Pero si tiene unos taninos un poco más impactivos, como lo que tenemos en Red Mountain, el roble americano tiene un sentido más dulce, y así que eso usualmente le ayuda, le hace que el vino se siente un poco, la textura se siente más suave en el paladar. Pero realmente lo que más que nada en la selección de madera es la maduranza del roble. Es decir, si uno nada más corta el árbol y deje que la madera se seque durante 2 años, usualmente tiene un sabor muy verde y una textura un poco fea. Para nosotros, lo que realmente nos importa es que la madera tenga ya más que 3 años de madurez después de que fue cortado. Y eso en Washington es muy importante. Fíjense que en California, en Napa, las texturas de los Cabernets son más suavecitas. Aquí tenemos más poder y más tanino, y así que no queremos añadir tanino verde, digamos, a la textura del vino. Así que yo mi equipo, Sí, su equipo. pasamos mucho tiempo nada más saboreando los barriles, cada barrica, y tratando de entender cuáles productores de esos barriles son los mejores, y realmente hace mucho impacto en los vinos. Brian, te quiero dar gracias por tu tiempo, por todas estas explicaciones y dando a conocer un poco más lo que es Canvas Back. También felicitaciones de nuevo por tu español. Por favor, los que nos están viendo, felicítenlo. Y para que se sienta bien, porque tiene muy buen español. Entonces, te quiero dar gracias por tu tiempo y por este paseo por los vinos de Canvas Back. Bueno, Gilberto, me hace muy, muy agradecido verte otra vez, y espero que todos ustedes en Guatemala se cuiden, y que todo eso del coronavirus pase dentro de poco, y podemos regresar a tomar mucho vino y gozar de la compañía de nuestra familia.